tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el resumen informativo correspondiente a esta hora de la noche, martes 16 de marzo del 2021. Y hay situaciones interesantes como todos los días. Bueno, hoy en el ámbito político, Morena avisó que ha modificado la fecha de registro de sus candidatos a diputados y alcaldes en Chiapas. También hace un rato se registró Emilio Salazar Farías como precandidato a diputado federal por el Distrito 9. Un expresidente municipal de Berriozábal está siendo investigado por la Auditoría Superior del Estado. Hay protestas ahí en la costa, en Puerto Madero y en Puerto Arista, porque los comerciantes, los restauranteros, hoteleros, y toda la gente que se dedica a trabajar en estos puertos, pues están inconformes porque van a cerrar las playas en Semana Santa y dicen que es una forma de ingresos para que puedan sobrevivir. Bueno, y también se están preparando ya en el lápiz, en los escritorios, allá en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Salud, para un eventual regreso a clases presenciales en fechas próximas. Hace un ratito hubo un accidente de una combi, hay 5 heridos aquí en Tuxtla Gutiérrez, y un asalto aquí en Tuxtla también, pero a plena luz del día. Esta mañana, delincuentes se llevaron alrededor de $1,000,000 de un cuentaviente que iba a depositarlos en un banco en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pero ¿qué le parece si empezamos con este asunto de Morena? Morena ha modificado la convocatoria de registro de candidatos a diputados y a alcaldes aquí en el estado de Chiapas. Es un proceso que llevan a nivel nacional en todos los estados donde van a tener elecciones para diputados, para presidentes municipales, donde va a haber elecciones para gobernador, donde va a haber elecciones para diputados federales. Bueno, Morena tiene su calendario, como todos los demás partidos lo tienen también, pero en este caso se está refiriendo concretamente a Chiapas, y a eso nos vamos a referir porque pueden haber otras modificaciones a nivel nacional, pero lo que interesa aquí es lo que pasa en Chiapas. Bueno, resulta que originalmente Morena había decidido que el 21 de este mes de marzo sería el registro de los aspirantes de ese partido a presidentes municipales y a diputados locales. Sin embargo, hoy Morena hizo circular un documento en el que informa a sus pretendientes a un cargo de elección popular a nivel local que quienes resulten electos de una encuesta van a ser registrados ante el IEPC el 26 de marzo, último día para hacerlo. Cabe señalar que es el último día señalado, insisto, en el calendario electoral para que los partidos políticos ingresen sus listas de registros. Al día siguiente ya no van a poder hacer nada. Quienes no se hayan registrado en esa fecha, ya no lo podrán hacer después. Luego entonces, esta nueva calendarización de registro de aspirantes de Morena coincide con el periodo de registro que tiene el IEPC. El IEPC tiene contemplado recibir registros de candidatos de todos los partidos para presidentes municipales y para diputados locales del 21 al 26 de marzo. Entonces, por ahí me informaron que Morena también va a estar realizando sus encuestas del 21 al 26. Y el 26, que es el último día que tiene el IEPC para recibir los registros de aspirantes a cargos de elección popular para la elección local, pues va a ser también el 26. Y ese mismo día Morena va a registrar a sus candidatos. Por ahí dicen que es una estrategia para que quienes no resulten favorecidos, pues no tengan oportunidad de irse a otros partidos, o tampoco tendrán oportunidad de realizar protestas antes de que se cierre el registro en el IEPC. Bueno, eso se anunció el día de hoy aquí en el estado de Chiapas, y ya están notificados todos los que están participando en ese proceso. Hablando también de política, pero por otro lado, allá en la acera de enfrente, donde están los partidos del PAN, el PRI, el PRD, en la coalición
va por México a nivel federal y va por Chiapas a nivel estatal. Pues Emilio Salazar Farías se registró como precandidato a diputado federal por el Distrito 9. Ya lo habían presentado los representantes de esos partidos hace como una semana, pero fue solamente una presentación. Hoy el actual diputado local con licencia y empresario del ramo educativo en Chiapas acudió personalmente a las instalaciones de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Tuxtla Gutiérrez para realizar ese trámite. Es una formalidad, pues. Cabe recordar que Emilio Salazar, le decía, está buscando esa candidatura por la coalición Va por México, que está formada por el PAN, el PRI y el PRD. Por ahí Emilio Salazar dijo que se sentía contento de regresar a las filas del Partido Acción Nacional, porque ya había participado él dentro de ese partido hace algún tiempo, también estuvo participando dentro del PRI, y agradeció la confianza también de los representantes del PRD por darle cabida en esta pretensión de ser candidato por la coalición Va por México del PAN, PRI y PRD para la diputación del noveno distrito que corresponde a Tuxtla Gutiérrez. Eso fue hace unos instantes en las instalaciones del PAN estatal aquí en Tuxtla Gutiérrez, allá por la 11 Poniente. Bien, hablando de otras cosas, el expresidente municipal de Berriozábal, Reinaldo David Mancilla López, en el periodo 2015-2018, fue citado por la Auditoría Superior del Estado para que compruebe recursos públicos de obras realizadas en el 2016. En aquel entonces, pues él fue presidente municipal del 2015 al 2018. Junto a él también fueron llamados los supervisores de obras, Gilberto Aguilar Villarreal y Gilberto de Jesús Pérez Obando, así como el síndico, tesorero y director de obras públicas de esa misma administración. El ex edil mencionado es actualmente aspirante a presidente municipal de ese mismo lugar de Berriozábal, solo que ahora por el Partido Verde Ecologista de México. Hay que aclarar estos llamados que les hace la Auditoría Superior del Estado, es para que solventen algunas faltas que tengan. Si no hay elementos que puedan comprobar gastos que ellos reportaron en sus periodos en que gobernaron, en este caso Berriozábal, pues la auditoría los llama y les dice qué pasó, dónde están, compruébenlos, hubo algún error administrativo, tienen el derecho de audiencia para que puedan solventar los gastos. En caso de que no puedan solventar esos gastos, entonces ya vendría otro trámite y pasaría a otra instancia de gobierno para que pues se les obligue a comprobar esos gastos. El día de ayer le informamos con toda oportunidad que las autoridades de salud del estado habían determinado cerrar las playas de 5 municipios de la costa de Chiapas y de igual manera aplicar una ley seca en esos mismos lugares del 18 de marzo al 18 de abril, concretamente en los fines de semana que corresponden dentro de la Semana Santa y algunos otros también que están alrededor de esas fechas. ¿Por qué? Pues están tratando de inhibir la presencia de vacacionistas en las playas y están tratando de evitar que eso pudiese convertirse en un foco de infección del COVID-19. No encontraron otra forma porque, como ya lo hemos platicado, las autoridades, principalmente el gobernador del estado y algunas otras autoridades, algunos otros actores políticos, los medios de comunicación, nos la pasamos recordándole a la gente que no salga de su casa si no es necesario, que no hagan reuniones masivas porque pueden contagiarse de COVID-19 todavía. A pesar de que estamos en semáforo verde, el riesgo es latente. Bueno, pero no hacen caso. Entonces la autoridad tenía que ejecutar alguna acción que pudiera ser más eficaz y no hubo otra que cerrar las playas en primer lugar, y segundo lugar pues aplicar ley seca para que no haya venta de bebidas alcohólicas y de esa manera se inhiba la presencia de las personas en esos lugares turísticos que se llenan de gente, de vacacionistas, justamente en esta temporada de Semana Santa que ya se aproxima. Bueno, pues el día de hoy los palaperos, los dueños de las palapas, de los negocios, los restaurantes que están a la orilla de Puerto Madero,
protestaron por esa medida anunciada por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud. Eso lo hicieron ahí en Puerto Madero y en Puerto Arista también. Están anunciando un bloqueo carretero mañana por las mismas razones, que van a realizar un plantón a partir de las 5 de la mañana en la carretera federal que va hacia Tapachula. Y eso seguramente podría convertirse en un problema, pues hay mucha circulación de vehículos. Recordemos que esa carretera, bueno, es una autopista, es la única que comunica a el centro de Chiapas con la zona costa y Soconusco, y es la que lleva hacia Guatemala y Centroamérica esa carretera, ¿no? Entonces, si la bloquean, pues va a haber problemas. Así que ya lo están anunciando los palaperos de Puerto Arista, que van a cerrar la carretera mañana temprano en la madrugada como una manera de protesta para que les permitan trabajar en esos días. María de los Ángeles Hernández Álvarez, prestadora de servicios de Puerto Madero, dijo que están solicitando establecer un diálogo con las autoridades correspondientes a efecto de que puedan llegar a un acuerdo que les permita trabajar en esas fechas o las fechas más importantes de Semana Santa para que ellos puedan recuperarse un poco de la crisis que les aqueja por la pandemia del COVID-19. Estaremos atentos para darle seguimiento a esa información y a ver qué les dicen, porque parece que no hay otra solución más que dejar cerradas las playas. Eso visto desde esta manera, también hay que decirlo, ¿no? Visto desde la necesidad de evitar reuniones masivas. Pero de aquel lado, todas las personas que se dedican a esa rama de los servicios, pues con justa razón también dicen, y si no trabajo, ¿cómo voy a llevar el sustento a mi familia? Esa parte también podría ser observada por el gobierno del estado o alguna otra autoridad correspondiente, de cualquier nivel, ya sean de los municipios, del gobierno del estado o del gobierno federal, pues cómo podrían ayudar a esa gente que vive de esos servicios, ¿verdad? Bueno, a lo mejor algo sale de esas peticiones que están haciendo. Ayer le informamos también que había un paro de actividades de brazos caídos, le llaman ellos, en el hospital pediátrico de Tuxtla Gutiérrez. Le adelanté algo el día de ayer, pero ahora hay un reportaje audiovisual con mi compañero Silvano Bautista que explica las razones por las cuales el personal médico de ese nosocomio está realizando esa manifestación. Vamos a escuchar con atención ese trabajo. La comunidad médica chiapaneca reviró las declaraciones oficiales en el sentido de que todo el personal médico se encuentra vacunado contra el COVID-19 cuando quedan pendientes de aplicarse esta vacuna a quienes laboran en el sector privado. Al respecto, la Federación de Colegios de Médicos en el estado de Chiapas ha emitido dos comunicados pidiendo a las autoridades de salud sean tomados en cuenta los médicos privados, laboratoristas, personal administrativo, enfermeras, camilleros, odontólogos, nutricionistas, personal de farmacias y todos aquellos relacionados con el sector salud. Hay un reclamo de no solamente el área médica, sino el área paramédica, que incluyen enfermeras, que incluyen trabajadoras sociales, nutriólogas, químicos, radiólogos, que todos estas personas que no trabajan en las instituciones de gobierno están expuestos a también poderse infectar, y desafortunadamente pues ellos no han tenido la suerte de estar incluidos en la vacunación. Ante esta situación, el personal médico en la entidad se ha declarado en riesgo derivado de que un buen porcentaje del personal del sector salud gubernamental no ha recibido la primera dosis de vacuna de COVID-19. Cabe recordar que desde el pasado lunes 8 de marzo, personal del hospital pediátrico en Tuxtla Gutiérrez se encuentra en paro de labores en demanda precisamente de que sean tomados en cuenta para la aplicación de la vacuna. Trabajadores de la salud somos todos, somos trabajadores ya sea de una institución pública, de una institución particular, todos estamos atendiendo pacientes y pues todos tenemos el riesgo, tanto para los que están atendiendo los pacientes, en este caso que puede ser médico, personal médico, paramédico, como para sus familias. Entonces yo creo que sí es importantísimo que tomen en consideración todas las áreas, tanto del medio particular como de las instituciones públicas.
Al respecto, el doctor Francisco Javier Gallegos Aguilar, secretario general de la sección 98 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Salud, manifestó su preocupación porque pudiera presentarse una nueva oleada de contagios, teniendo en consideración que se acerca el periodo vacacional de Semana Santa y se den las aglomeraciones de personas similares a escenarios presentados en diciembre con motivo a las fechas navideñas, lo que provocó el incremento en el número de contagios. Ante esta situación, la comunidad médica en Chiapas se declara en riesgo por la falta de vacunación al 100% y dejan en claro que las cifras de la Secretaría de Salud no son acordes con la realidad. Bien, por otra parte, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal están ya elaborando una estrategia para un eventual regreso a clases en algunos lugares que ya sea pertinente hacerlo. ¿Cuáles van a ser? Los estados donde hay semáforo verde. Y dicen que el primero que está siendo visto ya como pues el más probable para regresar a las aulas, pues sería Campeche. Y es el primer estado de todos, de las 32 entidades federativas que hay en México, fue el primero en que pudo transitar a semáforo verde cuando todo el mundo andaba en semáforo rojo, en semáforo naranja, en semáforo amarillo, y también ya les empezaron a vacunar a los maestros. Entonces es más viable que regresen a clases presenciales, a lo mejor regresando de la Semana Santa, pero por ahí vendría Chiapas más adelante, y por ahí se ha mencionado que si eso llegara a suceder antes, tendrían que vacunar a los maestros. Es una decisión que no se ha tomado, pero bueno, de todas maneras, le decía yo al inicio, en los escritorios allá en la Ciudad de México, pues ya están afinando los detalles, ¿no? En papelito, en las estrategias que se hacen a nivel de dirección, para que después puedan irse aterrizando. Y es que hace justamente un año, en este mes, el gobierno federal decidió decretar una emergencia nacional, no sé si lo recuerdan ustedes, y eso implicó el cierre de todas las actividades no esenciales, y una de ellas era justamente las clases presenciales. Fueron suspendidas ya desde hace un año, pero ahora el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el grupo asesor científico y de la Secretaría de Educación Pública están trabajando en el plan para la reapertura de escuelas, que incluye un estricto protocolo sanitario para proteger a alumnos y maestros de contagios de COVID-19. Yo quisiera que entendieran muy bien esto, no hay nada concreto, pero ya están pensando en cómo le van a hacer, pues. Ya están elaborando estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Pues pensando en qué lugares van a regresar primero los alumnos a clases presenciales, de qué manera lo harían, ¿no? Se ha hablado de que podría ser un regreso gradual, o sea, si hay salones de 30 alumnos, no sé, a lo mejor regresaría la mitad en un día, la otra mitad en el otro día. Serían presencias alternativas, o estarían alternando grupos en los mismos salones. Esa es solamente una idea, pero hay otras ideas que están aterrizando en los papeles, en los papelitos, para ya luego ver la viabilidad de que lo hagan. No hay nada concreto, pero ya están pensando en cómo lo van a hacer, si es que regresando de las vacaciones de Semana Santa ya pudieran regresar a clases presenciales los alumnos. Insisto, el primer estado sería Campeche, todavía Chiapas pues sería mucho más adelante. En otras cosas, hubo un hecho violento en Amatenango de la Frontera el día de hoy. Integrantes de una familia guatemalteca fue expulsada violentamente de la comunidad Nueva Morelia en Amatenango de la Frontera, y después fue incendiada su vivienda con la intención de que ya no puedan regresar. Lo peor del caso, dice nuestro corresponsal allá, es que ese hecho violento fue acordado en una asamblea de los habitantes del citado lugar, debido a que horas antes una persona de nombre Cristino López Molina había golpeado al presidente del comisariado ejidal sin motivo aparente. Bueno, pues así
se las cobraron el día de hoy allá en Amatenango de la Frontera. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues vamos a dos percances, dos hechos lamentables. Uno de ellos fue un asalto. Sujetos armados atracaron a un cuentaviente cuando éste se dirigía a depositar alrededor de 1,000,000 de pesos en efectivo a una institución bancaria que está en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Ese dinero aparentemente era producto de las ventas de un expendio de gasolina que hay en Tuxtla Gutiérrez. Esta persona iba caminando sobre la segunda poniente entre Avenida Central y Primera Norte cuando los delincuentes iban a bordo de una motocicleta, lo interceptaron, lo amagaron y lo despojaron de aproximadamente 1,000,000 de pesos que llevaba consigo. Pese a ser una calle céntrica, ustedes se lo pueden imaginar muy bien, Primera Poniente entre Avenida Central y Primera Norte, ahí por el edificio Maciel, ahí hay un Bancomer, supuestamente ahí va esta persona. Pese a ser una calle céntrica con muchos transeúntes, muchas personas caminando y muchos automovilistas también circulando por esa área, los delincuentes cometieron el ilícito y huyeron con rumbo desconocido. Fue en la mañana, a mediodía de hoy. Y hace unos instantes nuestro compañero reportero nos estaba informando de un accidente de una combi de pasajeros. 5 pasajeros resultaron lesionados después de que una combi de la ruta 68 iba en una pendiente, se quedó sin frenos, pasó golpeando a algunos vehículos que iban delante de ella y finalmente chocó contra un poste. Esto fue en la calzada El Carmen de la colonia del mismo nombre, en el lado norponiente de Tuxtla Gutiérrez. 5 personas resultaron heridas en este accidente de la combi de pasajeros de la ruta 68 hace unos instantes aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pues con esto terminamos este resumen de noticias, breve resumen de noticias pero sustancioso de Ultimátum MX. Muchísimas gracias por su atención, estaremos pendientes de toda la información que consideremos importante para todos ustedes, pues la subiremos a nuestras redes o si no, pues se lo estaremos presentando mañana en la primera emisión de este noticiario a las 2:30 de la tarde y a las 8 de la noche con su servidor Alejandro Moguel. Hasta entonces. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.